time I'm smiling and you're the reason now. Con los ánimos por la nube después de esa primera victoria, ahora quieren arrancar la temporada de 2-2. Empieza a rodar la pelota, nos ponemos los pilas. Negredo. No encuentra salida el arquero por ahí. Alguien lo tiene que llegar. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Tarjeta amarilla. Ya lo ficharon. A cuidarse. Buscan recuperarla. Levantan la presión. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Cámara. Mendoza está transitando el perímetro del área buscando un espacio.
Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. Lateral. Rivas. Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. Ojalá no se les pase ninguna de estas al árbitro en el partido. Máxima concentración, centro peligroso, cuidado con las opciones. Pelota al área, jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Chiellini. Hay espacio suficiente para avanzar. Le llegó limpia la pelota. Llega cortando bien y recupera. ¡Penal! ¡Penal! Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. No hay queja alguna para el trabajo que ha realizado. Tomó la pelota y con ganas quería convertirlo. Acá está el resultado. Y es que seguimos con el partido 1-0. Rivas. Ziller. Una patada alevosa, eso es para tarjeta roja. Y de nuevo expulsión, Mario. Lo mandó a la ducha, bueno, no se merecía menos. Y ahí va el centro. Intervención del arquero, la manda arriba del arco. Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner. Llegó la bocha al área y la rechazan. Se animó a pegarle, no le fue bien. Y le da nomás. Llega bien para tapar. Se ve el balón por el fondo del campo. Corner. A sacar desde el fondo ahora. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Y así le pega la pelota. Rechaza y sigue el juego. Puño hacia afuera. ¿Cómo hizo el arquero para reaccionar de tal manera que esa pelota termine en sus manos? Larsson. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. A la pelota larga y parece que va a llegar. Viene ahí el portero. Esa pelota que va por la banda. Buena pelota. Parecía buena, pero era el botón equivocado. Digo, si estuviera jugando en videojuego, se equivocó de botón. Chiellini. Esa pelota no es más de ellos. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Atento con el pase, bueno, se cruza bien para tapar la pelota. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Cámara. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Y la jugada que no se concreta.
abre la cancha. Será fuera de juego. Ahí se viene, lo va a tener. Larsson lo dejó en el camino. Negredo, Rivas. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Chiellini. Ahí la lleva bien atadita la pelota. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Una entrada efectiva. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Teniendo tanta opción para encontrar un compañero, la pelota le quedó al arquero. Larsson. ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Messi! Se les acaba de escapar una posibilidad. ¡Saque de arco! Chiellini. Zile. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! Rivas. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Rivas. Ziller. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Rivas. El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente... Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Se animó y le pegó! Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Una primera parte, Mario, extremadamente ríspida. Calentito han estado los jugadores, ¿eh? Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Ha conseguido muy bien ese balón. Está intentando por el costado. Oportuna intervención levantando el balón. Rivas. Matri. Es un artista con la pelota. Negredo. Se les acaba de escapar la pelota. Se va a escapar por la línea de cal. Ziller. ¡Tapa el zapatazo! Ahí taparon el disparo. Y su tiro de esquina. La pelota pegado en uno de los del fondo. Se viene el tiro de esquina al área. Balón directo al portero sin problemas. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha.
Matri. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Ziller. Rivas. Ha ganado posesión de la bocha en la banda con un buen gesto técnico. Ziller. Se va a animar. Se ha cruzado y tapa. Se cruza y lo ha tapado otra vez. Qué manera de perder el balón. Messi. Tienen la bocha y se van volando. Chiellini. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Entra bien y la pelota sale disparada. Se va metiendo por el costado. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Es un genio pasando la pelota. Messi. Y seguramente lo va a hacer. ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Bandera levantada, no había duda. Desde acá se veía clarísimo, fuera de juego. Larsson. Ziller. Negredo. Se asoman y la ve clara. Decide reventar la pelota. Cámara. Negredo. Ziller. Matri. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Lejos se va la pelota. Se apoya en la raya. El filtro en la pelota. Venía todo bien y le ha quedado el rival. ¡Clarísima la tuvieron! Ahí se viene el córner, poder ampliar la ventaja. Tsunami de oportunidades en el área. Ziller. Hay espacio suficiente para avanzar. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Rivas. Negredo. Gran centro. Llegó la bocha al área y le rechazan. Ahí se viene y si se anima lo clava. Mete el centro, papá. Se fue la pelota. A moverla desde el fondo. Esa pelota se va por el costado y lateral. Matri. Ziller. Desde ahí. Hay equipos que suelen aprovechar estas jugadas. A ver cuánto hacen con este tiro de esquina. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¡El palo dice que no! Oportuna intervención levantando el balón. Cuando vos erras mucho en el arco contrario, cuidado que se te vuelve en contra. ¿Quién te dice que no venga el empate? Fácil recuperación del balón. Se va a terminar el partido y permanece la paridad. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí levanta el balón alejándolo del área.
Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconoce que le queda poco al partido y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada así se lo reconoce. Vamos todos para adelante. Esa pelota va por el costado. Andan meneando la pelota de un lado a otro. Rotación continua. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes. Hace bien para evitar la barrida. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Solo queda un minuto. Interceptando el pase. Hemos llegado.